Bienvenidos a Tu Deporte al Día, el espacio que reúne lo más importante del deporte en nuestro municipio. Para el capítulo de hoy estaremos en el Juego de Cóndores. En nuestra sección ¿Sabías qué? Pablo Arias nos hablará sobre la lesión de espalda. Y en nuestra sección Perfil de un Deportista, Dano Palacio nos hablará sobre su proceso en el baloncesto. Bienvenidos. El día de hoy para nuestra sección Perfil de un Deportista nos encontramos con Dano Palacio, un jugador del equipo de Cóndores quien nos va a contar su vida y su experiencia en este deporte. Bueno, Dano, cuéntame cómo iniciaste en el baloncesto. Bueno, buenas noches para ir primero que todo. Pues en el deporte del baloncesto empecé a iniciar, pues inicié hace unos 10 años, ya que mi vida ha sido un poco extensa. Entonces, tuve la fortuna de conocer de conocer ese deporte y pues he empezado a practicarlo hace 10 años. Actualmente pertenezco al club de Soacha, un Leopardo de Soacha. Y pues hace 6 años, aunque soy allá inscrito en ese club. Como tal. ¿En qué clubes has estado desde que eras pequeño? No, sí, es que mi vida deportiva en el baloncesto inició como desde los 13 años, 14 años. Entonces no tuve la fortuna así de tener un proceso así más marcado y más avanzado como las demás personas. Pero entonces inicié en el club actualmente al que pertenezco de Soacha. Y pues allá es que soy inscrito, allá es que siempre me he desempeñado como jugador. Y demás, pero aparte de ese club, no. ¿Cómo ves el apoyo en el país para este deporte? Bueno, ahí pues tocaría resaltar muchas cosas porque en parte no es mucho el apoyo que se le presta a un jugador de baloncesto acá a nivel, bueno, acá en Colombia. Es muy poco, son muy pocas las entidades, digamos, las empresas interesadas en querer apoyar el baloncesto como tal. Pero sin embargo, tras ese problema que ha venido pasando durante mucho tiempo, porque ya el baloncesto se viene practicando durante mucho tiempo, se ha notado un gran cambio, ¿sí? Una buena evolución, un poco a poco muchas entidades se han interesado mucho en apoyar el baloncesto y demás cosas. Entonces, pues, hasta el momento, pues, no se puede decir que es el apoyo de acá en Colombia, de las entidades esas, pero sí es muy avanzado. ¿Cómo ha sido tu proceso para llegar a la Liga DirecTV? Pues como todo jugador, me imagino pues que empieza desde abajo, va escalando, uno tiene que ser muy sacrificado para la hora de entrenar, muy dedicado, dejar muchas cosas a un lado para dedicarse a esas cosas. Y entonces, sí, todo es un proceso. Uno va adquiriendo experiencia, ya que se presentan muchos torneos anuales, entonces uno va adquiriendo mucha experiencia y pues da la posibilidad de que uno corre con suerte de llegar a ese gran nivel, porque es un gran nivel. Pero, ¿qué crees que el baloncesto en general hace en la vida de una persona? No mucho, porque es que a ese nivel tan alto se maneja mucho estrés deportivo, ¿sí? Entonces ese estrés deportivo lo que lleva es a que el deportista no rinda de la mejor manera si no tiene un buen descanso y no tiene buena preparación, ¿sí? Entonces eso también influye mucho en que el estrés deportivo va a estar siempre, siempre dentro del deportista. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar el profesionalismo y pues empezar a trabajar por su propia cuenta, descansar, ¿sí? Hacer muchas cosas, el cual lleve a esa con más tranquilidad que necesita el jugador para poder ir adquiriendo pues experiencia, ir subiendo de rango y demás cosas. ¿Cuáles son sus planes a futuro para este deporte? No, mi plan a futuro realmente es seguir practicando pues el baloncesto, sí, como tal. Si estoy en ese nivel, mantenerme en ese nivel. Pero realmente a futuro uno no espera mucho a cambio porque como te dije anteriormente, son muy pocas las empresas interesadas en querer patrocinar el baloncesto aquí en Colombia. Entonces, si uno pretende
vivir prácticamente eso, eso va a ser una gran mentira. Eso porque eso es más que todo un negocio a corto plazo. No es mucho lo que se puede esperar del baloncesto acá en Colombia. Pero sí, la idea es ir progresando, ir adquiriendo experiencia, ya que esa experiencia que uno, pues, o personalmente, que yo estoy adquiriendo en este momento, me sirve para muchas cosas, para muchos campos, sí, trabajo, estudio y demás. Entonces, hay que también como que darle ese punto un positivo al baloncesto. Regálame una invitación para los niños que te están viendo y tú eres un ejemplo como deportista para ellos, para que sigan y se incentiven en el deporte. Ok, niños, primero que todo, ser muy dedicado, ¿listo? Ser muy dedicado porque en eso se basa que uno progrese. Entonces, la idea es que ustedes le dediquen tiempo al baloncesto, se enfoquen mucho en querer hacer las cosas tal y como son, en entregar mucho, muy, muy, mucho en el campo juego, hacer las cosas de corazón, porque todo nace de corazón. Entonces, sí. Entonces, cuando uno tenga la oportunidad de jugar el baloncesto, disfrútenlo, ¿sí? Porque eso es lo primordial, disfrutar del juego, no amargarse, ¿listo? Entonces, pues, la idea es que ustedes poco a poco vayan adquiriéndose esa experiencia que aunque se necesita para ir subiendo y progresando en el baloncesto. Pero sí, inicialmente, eso, disfrutar del juego, ¿listo? Disfrutar del juego, amarlo, ¿listo? Porque es algo que no todas las personas tienen la posibilidad de entrar a ese campo, ¿sí? Entonces, nada, disfrutar el juego, ¿listo? Eso, niños, ustedes tengan en cuenta eso, ¿vale? Vamos a un corte comerciales y al regresar estaremos en la Liga DirecTV.
Nos encontramos con Samuel Pablot, el asistente técnico del equipo de baloncesto Cóndores, quien nos va a contar acerca de la Liga DirecTV. Bueno, Samuel, cuéntame acerca de la organización de esta liga. Bueno, pues digamos que es una gran noticia que el baloncesto en Colombia ya se puede llamar profesional, anteriormente no lo era. Una resolución de Coldeporte dictó que los equipos que fueran a participar ya no es invitacional, sino que tuvieran todo su reglamento al día, tuvieran toda su documentación, afiliados a Coldeportes, y eso les da ya la razón de ser de 8 equipos en la liga profesional. Cuéntame acerca del apoyo, ¿qué entidades los están patrocinando? Bueno, digamos que en cuanto al apoyo, esa es la parte más complicada ahorita en esta liga, debido a que cada equipo debe ser autosostenible, no hay un recurso asignado, digamos, directamente de DirecTV a cada equipo, sino cada equipo tiene que buscar su patrocinio. Afortunadamente esos 8 equipos tienen una gran gestión, históricamente tienen algunos patrocinios que los han acompañado y pues de esa manera se están pues fortaleciendo y se está buscando un poquito más de recursos por ese lado. Cuéntame cuáles son los 8 equipos que están actualmente en la liga. Bueno, actualmente está Cimarrones de Chocó, que es como el equipo que tiene mayor afición acá en el departamento, en Colombia. Academia de la Montaña, que es de Antioquia. Halcones de Cúcuta. Cóndores de Cundinamarca, Piratas de Bogotá y Sabios de Manizales. ¿Cómo ha sido la organización de los partidos y cuál es el premio para el ganador? Bueno, el premio generalmente son 25 millones de pesos, pero eso no se da como tal en efectivo, sino es como el pago de una participación del torneo suramericano que lo lleva uno a la Liga de las Américas. ¿Cómo ha sido el proceso con el equipo de Cóndores? Es un proceso que llevamos ya de 3 años. Se formó con un grupo de empresarios en Cundinamarca y con un grupo de entrenadores también. Pues con la disposición, como se dio el talento de algunos jugadores en Cundinamarca que hicieron a través de unos patrocinios pues ingresar a la Liga DirecTV. ¿Cuáles son los jugadores que ahorita tienen más reconocimiento en este equipo? Pues tenemos digamos que creemos nosotros que es el jugador de la revelación de esta temporada, que es Juan Acevedo, que es un oriundo del municipio de Sopó, también jugó con Zipaquirá. Creo que esa va a ser la revelación de esta temporada. Contamos con jugadores también como Danulfo Palacio, como Sebastián Valencia y John Valencia también, que siempre han sido como los jugadores baluartes ahí, que siempre son llamados a la hora de formar el equipo. ¿Cuáles son los objetivos para este equipo a futuro? Bueno, yo creemos que somos un equipo en proyección. Estamos formando la base del equipo a través de los jugadores colombianos para después reforzarnos con los jugadores extranjeros. Le estamos apostando a la juventud. Sin embargo, actualmente tenemos al mejor jugador de Colombia, que es Stanley Ortiz, que creemos que es una pieza clave. No había tenido nunca una temporada como esta, entonces yo creo que eso es parte del proceso que queremos llevar. Ya Stanley se quiere dedicar también un poco a la parte más administrativa, entonces también tiene un proyecto como a largo plazo en cuanto a la otra forma de poder seguir haciendo el deporte. Las personas que los quieren acompañar, ¿en dónde y a qué hora pueden ir? Bueno, mañana tenemos un partido clave, el día martes y miércoles, contra Halcones, que es uno de los que estamos peleando. Hay un triple empate en la cuarta posición, pasan los 4 primeros, entonces es un partido muy importante para nosotros, se transmite por Win Sport. Entonces pues mañana en el Coliseo Cubierto de Tocancipá, los esperamos a los que quieran ir allá, es entrada libre y pues para que vean el espectáculo que es el baloncesto. Por último, regálame una invitación para que los jóvenes practiquen el deporte y este deporte que es tan hermoso, el baloncesto. Bueno, no solamente el baloncesto, que practiquen cualquier deporte, que se salgan de la casa, se salgan de jugar su Xbox. Es muy importante que tengan una actividad física, que tengan una pasión, que tengan un sentido de pertenencia por una camiseta y que pues eso los va a alejar de todos los vicios y todo eso. Pues que lo consumen a uno como joven y todo eso. Nos encontramos con Juan Acevedo, uno de los jugadores de Cóndores, quien nos va a contar su proceso en este deporte. Bueno, Juan, cuéntame, ¿hace cuánto iniciaste en el baloncesto? Pues inicié hace más o menos 10 años. Siempre me crié en Sopó, como hasta los 15, 16 años, y empecé después a jugar con el municipio de Zipaquirá hasta las etapas que son formativas, y ya ahí empecé a jugar otros torneos aparte. ¿Cómo ha sido tu proceso para estar en Cóndores? Bueno, pues inicialmente pues llevaba varios tiempos sin jugar así constantemente, y el año pasado organizaron un torneo muy bueno que reunía mucha gente de nivel, y pues como que me motivé pues a jugar, y pues el entrenador siempre ha estado apoyándome para que yo siga y me mantenga. ¿Cómo ves el apoyo de este deporte por parte del país? Difícil, es difícil porque por lo general es fútbol, ni siquiera no hay más deportes en conjunto en el país que trabajen,
hasta para participar en un deporte individual que es menos costoso, hay poco apoyo, entonces es difícil conseguir recursos. Bueno, ahorita eres el mejor jugador de la liga, uno de los mejores, cuéntame cómo te sientes. No, pues bien, bien, porque pues primero este es mi primer año jugando esta liga, entonces ha sido difícil acostumbrarme porque golpean, porque empujan, pero me ha ido bien, o sea, cada vez que entro a la cancha entro a meterla toda, a hacer mis mejores cosas. ¿Qué crees que el baloncesto le cambia la vida a una persona? La actitud de enfrentarse a todo. Uno tiene que enfrentarse a muchas situaciones de la vida y jamás dejar atrás lo que uno quiere, porque muchas veces la gente le va a decir, deje el deporte que eso no le está dando plata, pero realmente lo que queda uno es con la enseñanza de guerreársela y de saber que uno puede hacer muchas cosas al tiempo. ¿Cómo es la vida de un deportista? Aquí en Colombia es difícil, porque tú sales y el apoyo no es mucho, no se ofrecen becas, pero las situaciones, digamos que uno puede tener una beca, pero el transporte hasta Bogotá es costoso, entonces no es rentable. El estudio es muy difícil, o sea, toca uno guerrear mucho. El estudio, el deporte siempre es pesado, le toca estar uno moviéndose de lado a lado para que lo apoyen. Regálame una invitación para los niños que te están viendo y tú eres un ejemplo para ellos, para que sigan tus pasos. Nada, pues que practiquen cualquiera que sea el deporte, pero que lo hagan de corazón, porque siempre tiene sus recompensas y pasen muchos años y sigas esperando la oportunidad en el momento que sea, hay que estallarla. Vamos a un corte comerciales y al regresar Pablo Arias nos hablará sobre la lesión de espalda. En Supermercado Jockey usted también podrá disfrutar de nuestras ofertas y promociones. Y por ser afiliado a Precus, obtenga un 3% más de descuento. En Supermercado Jockey usted podrá encontrar una gran variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención. Supermercado Jockey, ubicado en la carrera décima número 287. Comuníquese al teléfono 851-0603 o al celular 313-454-6713. 313-454-6713. Supermercado Jockey, pensando en su bienestar. Cuando se te dificulta comer, sonreír y sufres de diferentes problemas de salud oral, entiendes por qué es tan importante ponerte en manos de profesionales con experiencia. Dip Clínica de Ortodoncia es la clínica de odontología general y especializada en odontología estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantes dentales, blanqueamiento dental y radiología oral digital. Aquí encontrarás la solución a cualquier problema de salud oral que tengas, pues gracias a nuestro personal altamente capacitado, nuestros equipos de última tecnología, materiales de la mejor calidad y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, podrás comprobar qué tan fácil es recuperar una hermosa sonrisa. Nuestro objetivo es lograr tratamientos con excelentes resultados que beneficien la salud de nuestros pacientes y queden completamente satisfechos. Acércate, la valoración es completamente gratis. Estamos ubicados en Zipaquirá, en la carrera 15 con calle séptima, esquina. Nos puedes contactar en el teléfono 852-4320. Dip Clínica de Ortodoncia, la clínica de todos.
Es un placer estar con ustedes, los apreciados amigos de Aprecus. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que es cómo prevenir dolores de espalda. Fundamentalmente vamos a hablar sobre temas posturales y vamos a hablar sobre algunos ejercicios y recomendaciones especiales para poder superar cualquier problema de espalda que se nos pueda presentar, que va desde un simple lumbago o un frío, como muchas veces lo describimos, hasta ya problemas de columna que pueden llegar a ser complejos y cómo podemos prevenirlos y superarlos de una manera conservadora en la casa. Entonces, mi nombre es Pablo Arias, es un placer estar con ustedes en esta oportunidad y esperamos que esta información les sirva de mucha, mucha ayuda para que podamos superar y prevenir a través del ejercicio y la actividad física problemas de espalda. Ok, entre los principales problemas de espalda encontramos los problemas de tipo muscular. Normalmente los problemas de tipo muscular se deben a malas posturas o algún mal alineamiento de la columna. Eso tiene que ver con la higiene postural. La higiene postural es la forma como yo me desempeño para hacer algún trabajo, la forma como yo me siento para estudiar, la forma como yo me siento o como yo me acuesto a la hora de descansar. Todas estas posturas son claves para poder prevenir problemas no solamente musculares, sino también de columna. Van desde lo muscular, como un simple lumbago, un espasmo, hasta ya problemas como lumbalgias mecánicas que pueden llegar a paralizar a la persona. Y ya hasta cosas más graves que pueden ser problemas de columna, en donde ya pueden aparecer alteraciones importantes de la columna, como escoliosis, que es una desviación lateral de la columna, hiperlordosis, que son desviaciones ya muy fuertes de la columna desde el punto de vista lateral. Cuando se observa a la persona lateral y la cadera está un poco echada hacia atrás y el ombligo hacia adelante, es porque la columna está muy alterada. Y lo que ocurre normalmente en personas de edad, que son las cifosis, que son las jorobas que normalmente llamamos, en donde ya estos obviamente son problemas mecánicos que conducen a dolores muy intensos y dolores permanentes. Entonces, aquí vamos a darles algunas pautas como para que nosotros aprendamos a prevenir todos esos problemas y todos esos inconvenientes que se nos puedan llegar a presentar. Hay que tener en cuenta especialmente la higiene postural, la forma como nosotros podemos evitar un dolor de espalda. Entonces, vamos a ir desde la parte de higiene postural hasta la parte de ejercicios y superación de los problemas. Bien, estimados amigos, para nosotros poder tener en cuenta cómo debemos, por ejemplo, levantar un objeto pesado, vamos a hablar sobre algunos temas de higiene postural. ¿Higiene postural qué es? Es la forma como nosotros podemos prevenir muchas patologías o problemas de espalda. Entonces, en este caso, vamos a hacer de cuenta, vamos a tomar como ejemplo este valor, supongamos que pesa en promedio unos 5 kilogramos. Normalmente hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a levantar un objeto de más de 5 kilogramos, que ya es un peso importante, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la postura real para poderlo levantar debe ser apoyado en las piernas. Nunca, nunca, nunca le está completamente prohibido hacer este tipo de levantamiento. Supongamos que sea una caja o cualquier objeto pesado. Nunca hacer esto, porque cuando nosotros hacemos este movimiento, la que tiene que hacer realmente el trabajo, y si no hay una buena musculatura, un buen tono muscular, la que tiene que soportar el peso del objeto es la columna. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunos inconvenientes desde el punto de vista de vértebras, de aplastamiento de discos y por consiguiente hernias discales, que es un tema un tanto preocupante para muchas personas cuando ya aparecen radiografías en donde los discos están aplastados o aparecen hernias discales que pueden llegar a interferir con el desempeño laboral y con la vida saludable de cualquier individuo. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a levantar el objeto, siempre doblemos las rodillas y lo levantemos de esta manera, ¿de acuerdo? Nunca, en la medida de lo posible, levantar objetos que pesen más de, en promedio, de 5 a 10 kilogramos, en donde yo tenga que hacer movimientos de sacar acá y colocar en otro lado. Siempre nosotros debemos acompañar el movimiento frontal, girar completamente el cuerpo y descargar. Nunca hacer torsiones,
nunca hacer torsiones maniobrando con el peso del cuerpo extraño que estamos levantando, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. Normalmente, cuando nosotros levantamos inadecuadamente algún objeto, siempre se van a ver involucrados los músculos de la zona lumbar. Se van a acentuar mucho más en personas que tienen, por ejemplo, problemas de lordosis. ¿Lordosis qué es? Que cuando yo estoy parado de lado, la lordosis es una curvatura que se forma muy pronunciada hacia la parte de adelante, o sea, hacia la parte del ombligo. Eso se llama ya una hiperlordosis. Este tipo de personas tienen que tener mucha precaución a la hora de que, si tienen que trabajar durante mucho tiempo sentadas, deben tener una silla adecuada. En esos casos se llaman sillas ergonómicas. Ahora, muy normalmente en las empresas se están utilizando balones muy similares a este, en algunas empresas, en donde a los empleados les adecuan balones un poco más grandes que este y trabajan al computador de esta manera. De esta manera las personas van a tener una mejor postura, van a tener una postura erguida y van a poder trabajar cómodos. Además, que es importante que a nivel laboral hayan pasado pausas activas. Normalmente los mayores inconvenientes que se presentan en personas que trabajan mucho tiempo sentadas es que tienen que estarse más de promedio 4, 5 o 6 horas sentados y empiezan a asumir posturas ya por el mismo cansancio físico y por el estrés laboral, posturas inadecuadas en donde empiezan a encorvar la espalda, se inclinan hacia adelante, mientras que están leyendo, asumen posturas en donde descansan la cabeza sobre el brazo, sobre el escritorio. Entonces, ya aquí en este momento, si nosotros analizamos, la columna está asumiendo una mala postura que, si la dejamos durante más de 30 o 40 minutos en promedio, nos va a traer muchos inconvenientes a nivel dorsolumbar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos descansar un poco la espalda, podemos hacer ejercicios sobre un balón como este, en donde balanceamos la cadera hacia adelante y hacia atrás. Esto nos va a permitir a nosotros descomprimir un poco la columna, personas que permanecen sobre todo mucho tiempo sentadas. Para personas que ya tienen problemas de columna, en donde ya les han salido en los exámenes o en las radiografías o en una resonancia magnética, problemas como protrusiones discales, aplastamientos de discos, hernias discales, la recomendación es que no permanezcan más de media hora sentados o no permanezcan mucho tiempo de pie. El estar de pie hace también que esas estructuras se compriman más, y el estar sentados hace que también, de esa manera, si nosotros asumimos una mala postura, los discos van a aplastarse aún más. Recordemos que entre cada una de las vértebras hay unos discos que son hechos de un material que se llama colágeno. Colágeno es el mismo material de las orejas, de la puntica de la nariz, y este material, si está siendo aplastado por las vértebras por acción mecánica, es un material que se puede llegar a desgastar y romper. Entonces, algo que tenemos que tener muy 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 en cuenta. Personas que tienen que estudiar, personas que tienen que laborar durante mucho tiempo sentadas, lo ideal es que en nuestra oficina contemos con una silla ergonómica. Las sillas ergonómicas son de características con rodachines y que tienen un espaldar que tiene una pequeña oscilación. Hay algunas personas a las que no les sienta muy bien este tipo de sillas, pero lo ideal es que las podamos tener para que nosotros asumamos una postura completamente recta. En este caso, lo ideal es que el computador, que es la herramienta que normalmente utilizamos en la oficina, en el estudio o en el sitio de trabajo, la idea es que el computador esté lo más posible, que esté al frente de la cara, o sea, de forma visual, de frente a la pantalla. En muchos casos hay empleados que tienen muy en cuenta estas recomendaciones, y cuando el monitor está muy abajo, alguna vez lo vi y me pareció muy curioso, que hubo uno que había cogido dos directores telefónicos y había colocado uno encima del otro, y encima de los dos directores telefónicos de Bogotá, que son bien gruesos, había colocado el monitor encima. Me pareció muy bien. Es una forma muy práctica de poder yo
lograr superar un asunto laboral, que tarde que temprano, si yo asumo una mala postura, donde yo me voy hacia adelante, empiezo a dañar la columna cervical y empiezo a tener afecciones hacia la espalda dorsolumbar. Entonces es todo lo que implica sentarse así, aquí, escribir inadecuadamente, asumir posturas en donde, por ejemplo, la espalda se rote, o sea, la cadera queda fija en la silla, pero yo roto la columna de esta manera, hago esta rotación, esto va a conducirnos a tener muchos problemas de columna lumbar y de problemas lumbares. Entonces, la forma de escribir incorrecta, la forma de escribir al computador incorrecta si yo me voy hacia adelante. Entonces, en la medida de lo posible, siempre con la espalda recta, la visual al monitor de frente, y cuando yo vaya a escribir, también en la medida de lo posible, dividir el espacio donde yo estoy escribiendo, que quede de la mitad hacia la derecha, si yo soy derecho, que quede hacia el lado derecho para que yo pueda escribir de una manera cómoda. Si yo soy zurdo, y en el caso de las personas que son zurdas, que escriben con la mano izquierda, normalmente el zurdo siempre asume una muy mala postura y escribe casi que al revés. Entonces, yo entiendo que el zurdo siempre tiene esa tendencia. Entonces, la idea es que también dividamos por la mitad el campo de escritura, y si yo soy zurdo, entonces quede distribuido y quede recargado hacia el lado izquierdo para poder escribir de una manera adecuada y de una manera frontal y cómoda. Bien, esto son, digamos, algunas recomendaciones en cuanto al tema postural. Bien, cuando tengamos algún problema de espalda, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es procurar buscar la postura más adecuada para que no se prolongue más el dolor. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de cuál es la forma como más podemos estar cómodos, ya estando sentados, acostados, en fin. Es importante no automedicarnos. Normalmente vemos en televisión que hay medicamentos que pueden darnos soluciones, pero nos pueden dar soluciones muy transitorias. Normalmente siempre lo que se recomienda es que cuando hayan problemas de tipo muscular, se adopte una posición acostado boca abajo con una almohada debajo de la cadera, ya ahorita en las imágenes lo vamos a apreciar, y colocar calor. Es como, digamos, la forma más pronta y más a la mano para nosotros poder atacar un problema de espalda de una manera inmediata y de una manera conservadora. Bien, cuando presentamos algún problema de columna lumbar, cuando hablamos de espalda dorsolumbar, estamos hablando de una porción de la zona dorsal, ¿sí? Que es la zona de la, más o menos, de la espalda media hacia la zona ya donde inicia el coxis. Entonces, desde la zona media de la espalda hacia abajo se llama zona dorsolumbar, que es donde normalmente nosotros presentamos la mayoría de problemas por inadecuadas posturas. Cuando se nos presenta un dolor de espalda, lo más indicado es descansar tumbado boca abajo y utilizar una almohada de unos 20 a 25 centímetros que se coloque debajo de la cadera. Como en este caso podemos observar la almohada que está ubicada inmediatamente debajo de la cadera. Esto está muy indicado también para personas que tienen hiperlordosis, por ejemplo, que tienen una curvatura muy fuerte a nivel lumbar, ¿sí? Y personas que, por ejemplo, tengan discopatías. Discopatías es problemas ya en donde están comprometidos los discos intervertebrales. Hernias discales, protrusiones discales, ¿sí? Donde hay ya, supongamos, desviaciones vertebrales, o sea que una de las vértebras está corrida hacia un lado. Entonces, esta postura nos permite a nosotros estar de una manera más descansada. Algo muy práctico para la casa. Otra postura que nos sirve bastante, discúlpame, es acostarnos de lado. Entonces, completamente de lado. Acuéstate de lado, por favor. Lo ideal es que cuando nosotros estemos acostados de lado, si supongamos que el lado que está afectando, que nos está afectando, es el lado izquierdo, entonces lo ideal es que las rodillas estén dobladas un poco y la almohada esté en medio de las rodillas. Esta es una postura que hace que la cadera quede alineada con respecto a la columna lumbar y va a permitir que nosotros descansemos de la pierna que normalmente genera
dolor cuando hay problemas ya de ciáticos que se generan desde la columna lumbar. Cuando estamos acostados boca arriba y sabemos que nosotros tenemos, por ejemplo, una hiperlordosis, que es una, recordemos que la hiperlordosis es que es una curvatura muy pronunciada hacia adelante, hacia el ombligo. Entonces lo ideal es que las rodillas estén dobladas si estoy descansando y estoy despierto mirando televisión. Pero si voy a descansar o voy a dormir ya, entonces lo ideal es que la almohada esté ubicada debajo de las rodillas. Esto va a permitir que las rodillas, al estar descansando sobre la almohada, la curvatura de la espalda va a descender, y esto va a hacer que la columna descanse y por consiguiente el dolor se alivie. Son tips que tenemos que tener en cuenta, para tenerlos muy en cuenta para poderlo llevar a cabo en la casa y de esa manera poder descansar. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima emisión de Tu Deporte al Día. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Aprecus Canal 5 y en nuestra página web como www.aprecus.com.co.